de coches. Estoy hablando de mi amigo Antonio Delgadillo de la BMW Sever, aquí en la Ciudad de México, en San Antonio, ahí muy cerca de Insurgentes. Hola, Toño. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Wolf? ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Gracias, Toño. El gusto es mío. Oye, tenemos muchas preguntas que nos han hecho llegar las personas sobre el tema de los automóviles. Claro. Entonces, vamos a empezar con ellas. Por cierto, amigos, si ustedes quieren empezar también a nutrirnos con sus preguntas, empiécenlas a poner porque vamos a tener un buen espacio para contestarlas todas. Oye, Toño, ¿es un buen momento ahorita para adquirir un coche nuevo o usado a crédito o no? Definitivamente, bueno, al final depende mucho de perspectivas, ¿no? No podemos dejar de lado que económicamente es una situación complicada, que esto no lo esperaba nadie y nadie se prevenía para algo así. Lo que sí es, si teníamos el plan, si tenemos la capacidad, prácticamente situaciones como estas son las situaciones para adquirir un coche principalmente a crédito, incluso cuando lo pensábamos adquirir de contado. ¿Por qué? Porque no el crédito nos va a ayudar a no descapitalizarnos. Normalmente a lo que le oímos cuando adquirimos un crédito es al tema de intereses, comisiones por apertura, este tipo de cosas. Y muchas marcas y muchas financieras ahorita están dando muchas facilidades en pago que nos dan tasas de interés muy bajas, nos dan comisiones por apertura y nos permiten incluso no irnos a plazos tan largos. Y representa una oportunidad de estrenar un auto sin descapitalizarnos o sin quitarnos ese colchoncito si lo pensábamos hacer de contado por cualquier cosa que pudiera venir. Claro, bueno, en el caso de los coches nuevos, obviamente irías a una agencia para que te asesoren, conozcas el vehículo, hagas tu test drive, ¿verdad? Claro. Esta prueba de manejo, que es bien importante, Toño. Yo he tenido algunos coches que se veían bien bonitos en las agencias, nunca se me ocurrió hacer el test drive y lo saqué y tan pronto me enfrenté al primer tope, Toño. Ya sabes que raspan luego por la parte de abajo algunos y dije, oh Dios mío, ¿en qué cosa me metí, no? No, sí. Entonces, sí es bien No. importante. Es como la ropa, ¿no, Toño? O sea, tú compras unos pantalones o unos zapatos sin probártelos, pues no, porque igual no te quedan, ¿no? No te Claro, quedan. Es definitivamente mejor darle una vuelta. la prueba de manejo es algo que debemos aprovechar. Esta situación incluso nos ha acercado mucho al punto de que, bueno, hoy día la interacción ya puede ser completamente digital, pero cosas como tocar el coche, que es venir a la agencia, a veces, pues ahorita también por la situación como que asusta venir, pero no nos cerramos a eso, sino también tenemos medidas para poder llevar el auto a casa y que no se pierda esta experiencia de manejarlo, porque como bien mencionas, digo, de repente comprar a ciegas no siempre sale mal, pero nada como probarlo, manejarlo y ver qué es realmente lo que estamos adquiriendo, ¿no? Claro, oye, Toño, y si no me alcanza para un coche nuevo y ahorita prefiero uno usado a crédito, ¿qué me recomendarías? ¿Irme a un tianguis de auto, comprarlo así por internet o mejor irme a una agencia? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de comprar un auto usado? Híjole, es un tema complicado. Digo, al final el auto usado es una gran alternativa. Nos da la posibilidad de tener un auto digamos, de un equipamiento mayor o de una gama más alta a la que tendríamos comparado con un coche nuevo, pero sí tenemos que tener muchas precauciones. De inicio, el tema de adquirirlo de forma particular hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque no siempre tenemos una garantía o un respaldo de que la persona va a responder a cualquier situación, ¿no? Ya sea tema de pago, sea tema del mismo coche que pudiera salir mal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si llegamos a hacerlo de forma particular, la recomendación siempre es llevarlo a la agencia, que lo pueda checar un experto en la agencia y al final se puede llegar a un acuerdo con el vendedor de, oye, pues pagamos la mitad del diagnóstico, pero que sepamos realmente qué estamos adquiriendo. Y siempre tratar de hacerlo en puntos seguros. Nuestra recomendación siempre va a ser adquirirlo directamente en una agencia, porque al final la agencia siempre va a dar un trato correcto a nuestros datos y a los datos de quien vendió el coche. Tienen una garantía, tenemos alguien que nos pueda respaldar en caso de que algo sucediera. Entonces, digo, al final sí puede ser un poco más caro, pero tiene un porqué, ¿no? Tiene un respaldo y Claro. tiene una garantía que lo avala.
Claro, y además, pues la agencia pues también va a checar que no está automultas pendientes o claro, la verificación que no se le hizo o algún otro, o que el coche se ha robado, ¿no, Toño? Es muy importante tener esa tranquilidad, ¿no? Si vas a invertir en un automóvil, pues que esté bien, como tú bien dices, que tenga una garantía, que sus papeles todos estén en orden, porque llevarte una mala sorpresa sería algo pues muy desagradable. No, sí. No, y mecánicamente también, digo, también en las agencias hay ciertos estándares, no podemos tomar autos que tengan algún daño, que estén chocados o que realmente no tengan o no se puedan utilizar correctamente. Entonces, eso también es otro respaldo. Oye, Toño, y si yo quiero, tengo una auto ahorita que ya es usado, obviamente, y quisiera yo darlo... ¿Viene darlo de enganche en una agencia o mejor me arriesgo a venderlo así por fuera? Porque hemos visto noticias donde las personas van a, no sé, por ejemplo, un centro comercial a encontrarse con un supuesto comprador y luego los asaltan o los secuestran. O sea, peligroso. ¿Tú recomendarías mejor dar el coche de enganche en la agencia? Mire, ese es creo que un tema de debate muy bueno en el que incluso nos podríamos echar toda la plática completa. Porque digo, al final sí existe esta parte de en las agencias los toman un poco más abajo de lo que están en el mercado. Y es una realidad, digo, la verdad es que tampoco vamos a engañar y decir que no es el caso. Pero también hay que tomar en cuenta las cosas que nos ahorramos al momento de dejarlo en una agencia, que justamente la principal es el tema del riesgo. Si nosotros vendemos un auto por fuera, siempre corremos el riesgo de que algo nos pase, como esto que mencionaban. Es una situación muy crítica, pero es una realidad. Y es una realidad del lugar donde vivimos. Entonces, ese es lo principal. Otra, cuando nosotros dejamos un coche en una agencia, la cantidad que nos ofrecen generalmente es algo inmediato. O sea, no es de... Por ejemplo, incluso cuando lo venden a un familiar, ¿no? No, pues te pago en 15 días, te pago en un mes, de repente... Y a ver si te paga el familiar, Toño, ¿eh? Porque luego fallan. No, luego nos arriesgamos a eso y al final si la agencia me dice te doy tal cantidad, esa me la dan ahorita y me quito yo la responsabilidad de publicar el coche, de llevarlo a prueba de manejo, de estarlo anunciando, de estarme haciendo espacio para poderlo ir a vender. Eso se vuelve, digamos, labor de la agencia y del vendedor que en su momento pudiera asignar el coche. Sí son muchas ventajas en tema de presupuestos, de lo que pueda recibir por fuera y acá también es una gran diferencia, pero al final sí, o sea, adquirirlo o más bien dejarlo en una agencia cuenta de siempre va a ser mucho más ágil y el coche puede que todavía ni siquiera se esté vendiendo y yo ya tengo mi coche nuevo, pero eso ya es bronca de la agencia, ¿no? Y eso es, digamos, lo que no siempre vemos, pero es una gran ventaja de hacerlo de esa forma. Claro. Oye, fíjate, Toño, que hace un par de años estaba yo llevando uno de mis vehículos a servicio y pues me metí ahí al showroom para ver los coches nuevos y ahí había un ultra deportivo, ya sabes, de esos que tienen unas siluetas fascinantes y yo nunca había visto uno de ese modelo en particular de cerca. Entonces me acerqué a él y vi que el seguro de la puerta estaba abierto. Ni pedí por un asesor ni nada. Abrí el vehículo y me traté de meter, para los que no sepan, yo mido 1.90. Fue un reto meterme al auto y dejar tú salir de él. La pregunta es, Toño, ¿qué debo de considerar o qué aspectos debo de tener en cuenta al momento de elegir un coche que sea correcto para mí? ¿Qué le recomiendas tú a las personas que te visitan? ¿Cómo elegir el coche? Modelos hay muchos. Claro, modelos hay muchos, de hecho específicamente en nuestra marca aquí en BMW San Antonio tenemos modelos para todos los gustos, todos los colores, todas las versiones, ¿no? O sea, tenemos 7 líneas de coches, 7 líneas en el área de camionetas, entonces de que encuentran un coche apto para lo que buscan, se encuentra. Lo principal que a lo que los invito es a preguntar, o sea, nosotros al final sí somos vendedores, pero me gusta más considerarnos asesores, entonces... Nosotros estamos para poderlos ayudar, llevarlos de la mano a que encuentren el auto que necesitan. Y es muy importante, nosotros digamos también como asesores, es nuestra labor preguntarles el uso que le dan, los trayectos para los que lo utilizan, el motivo realmente por el que lo vamos a comprar. Al final, todo va a depender de nuestras necesidades. Y las necesidades van a ser prioritarias para algunos, va a ser una y para otros va a ser otra, ¿no?
Claro. Por ejemplo, quien se compra un coche de estos deportivos, al final pues no está buscando un coche a lo mejor cómodo para la familia o para andar en un día a día, ¿no? Casi siempre lo buscan para fin de semana, meterlo a pista o algo así. Y ahí es donde es nuestra labor, ¿no? De identificar qué es lo que realmente estamos buscando, qué es lo que realmente nuestro cliente está queriendo o necesitando, y llevarlo de la mano a que conozca prácticamente el coche de sus sueños. Entonces, claro. Híjole, considerar, ¿qué debo considerar? Es hacer un análisis de cuáles son mis prioridades, tenerlas bien claras, no necesariamente que las tenga marcadas en piedras, y ser un poco flexible, porque el mismo asesor me puede hacer darme cuenta que mi prioridad era otra, uh-huh. Pero preguntar, o sea, eso es lo principal, ¿no? Preguntar, claro. Y irnos a eso. Oye, Toño, muchas marcas tienen diferentes tipos de coche, no en el tema de si es deportivo o familiar, claro. Sino del tipo de motor que los mueve. Hay motores a gasolina tradicionales, hay híbridos que son motores de gasolina con motor eléctrico, hay híbridos enchufables que es un que también de baterías. Toño, ¿qué ventajas o desventajas le ves a estos diferentes tipos de motores para qué tipo de persona? Bueno, en realidad ahí sí, digamos que tenemos tres mundos diferentes. Uno está en un extremo, el otro está en el otro y tenemos una combinación de ambos, ¿no? El tema de los autos a gasolina es lo tradicional, son los autos que conocemos, son los autos que para los que incluso la ciudad está adaptada para el uso de estos mismos. Entonces, tenemos ya las gasolineras, son cosas que conocemos. El uso de estos autos, pues en realidad es el que venimos conociendo de mucho tiempo y va muy enfocado a gente que todavía no se avienta a lo mejor a conocer estas nuevas tecnologías que tenemos en el mundo automotriz. El tema de los eléctricos, por otro lado, representa la otra cara de la moneda. Es una tecnología que va empezando, que es muy atractiva, que está muy incentivada incluso en tema gubernamental, porque no pagan tenencia, porque circulan todos los días, porque también en tema ambiental no contaminan, pero de repente nos topamos con que la infraestructura, aunque ya va muy avanzada, no está completamente adaptada para el uso de estos autos. Uh-huh. En BMW justamente tenemos de los tres. Y a donde perfilamos los clientes es hacia el uso realmente que le van a dar. O sea, volvemos a este tema, ¿no? Si el uso es meramente citadino, un auto eléctrico puede ser ideal porque pues los trayectos en ciudad, si bien son de muchas horas, en realidad no son de tantos kilómetros como parece. Uh-huh. Porque pues la ciudad yo la recorro de punto a punto en 35, 40 kilómetros y con ese uso es más que suficiente. Si yo acostumbro salir a carretera y hacia donde me dirijo no tiene una infraestructura para cargar un coche eléctrico, no necesariamente no me va a servir, pero me va a causar un poco más de batalla poderlo utilizar. Y ahí es donde encontramos esta combinación de ambos, ¿no? Que es el tema de los híbridos. Existen dos tipos, el híbrido normal, que es un motor eléctrico y uno de gasolina, pero en cuanto se acaba el motor eléctrico entra el de gasolina. ¿En qué me ayuda? Pues ahorra muchísimo combustible, pero eventualmente no puedo prescindir de la gasolina. El caso del híbrido enchufable, y nos toca mucho, ¿no? Nos dicen, oye, es que ¿sabes qué? El recorrido que me da es bien poquito, nada más son 40 kilómetros. Y es que ese es su propósito, o sea, la realidad no es un coche completamente eléctrico. Para lo que va a servir es, yo voy a la oficina en un día a día, recorro 30 kilómetros, y al llegar en la noche a mi casa lo conecto a mi cargador, se carga en 2 horas y media aproximadamente, 3 horas, y al otro día lo vuelvo a utilizar, pero ya tengo otra vez mi pila completa, entonces puedo prescindir en ciudad del uso de gasolina. Pero si alguna vez llego a salir a carretera o quiero usarlo como un coche normal, lo puedo hacer, porque nada más le cargo gasolina y listo. O sea, puedo andar ya que a Acapulco, a Michoacán, a Oaxaca, donde quiera, y lo puedo usar como un híbrido normal. Uh-huh. Entonces, ¿de qué va a depender? Del uso que le demos y de la confianza que le demos, ¿no? Si yo utilizo, por ejemplo, el auto híbrido, digamos que va a ser lo más adaptado al uso de todos, porque pues tiene un poco de todo. Sí. Pero al final, si yo prefiero gasolina, hay muchas opciones. Si yo prefiero eléctrico, lo puedo hacer. Hay que tener las precauciones
Digo, todo va a depender de nuestra propia necesidad. Claro, fíjate, Toño, yo siempre tuve coches a gasolina, pero la gasolina, pues ya viste cómo empezó a subir bastante, ¿no? Ahora sí voy a sonar a viejito, Toño, pero cuando yo era chavo, cuando estaba en la prepa, llenaba mi coche con 50 pesos, ¿no? Y la Suburban, que era pues como que lo más grande en esas épocas, creo que se llenaban como por 500 pesos. Y ahora 500 pesos, pues te los chutas en cualquier tanque de gasolina. Entonces, pues este año decidí darle un chance a los automóviles híbridos, principalmente porque como yo viajo mucho, me toca mucho andar en taxis y muchos taxis ya son híbridos, pues le he estado sondeando, ¿no? Oye, ¿te salió bueno este auto? ¿Sí te da los rendimientos que ofrecen? Y también uno como va sentado ahí empieza a sentir el confort la ausencia de ruido del motor a gasolina. Y como yo recibí siempre muy buenos comentarios, me aventé a probar esta nueva tecnología de los híbridos. Tengo que decir que estoy muy contento, pero tienes razón, depende mucho del perfil del cliente, porque si yo tuviera un auto 100% eléctrico, a mí en lo personal diría, híjole, y si esta noche se va la luz y no logro cargarlo, pues mañana voy a tener que usar un Uber o una plataforma, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú bien dices, para mí el híbrido es sin duda algo muy interesante, gastar menos gasolina, ser más amigable con el medio ambiente. Yo creo que es algo que tiene que sonar atractivo para todos. Oye, Toño, explícame, ¿cuál es la diferencia entre un crédito automotriz y un sacar un coche a arrendamiento, que se llama también en inglés leasing? Ahí, por ejemplo, va a depender también del tema de lo que busquemos hacer a través del esquema de crédito que estamos buscando para adquirir nuestro coche. Si la adquisición del coche la quiero usar a lo mejor para tema de beneficio fiscal, el leasing es ideal. La principal diferencia que hay entre uno y otro es que el crédito es un préstamo que me hace una entidad financiera para completar, digamos, la cantidad que necesito para adquirir un coche. El auto sale a mi nombre, simplemente el banco lo que hace es que me extiende el préstamo y yo lo pago con él con cierta tasa de interés al plazo que se defina. El arrendamiento, por su parte, una empresa o una arrendadora adquiere el auto con la agencia y al momento de adquirirlo hace un contrato conmigo para la renta de esa unidad. Entonces, el coche sale a nombre de una arrendadora que me está rentando el coche. Por eso es que entra el tema de que los pagos que yo hago cada mes se meten como factura, porque hay un motivo justamente de esta renta, y eso es lo que en ocasiones, obviamente depende mucho el tema cómo manejo mis propias finanzas y cómo lo maneja el contador, pero es lo que pueden utilizar para deducir, porque al final yo estoy pagando un servicio, no como tal un auto. Esa es la principal diferencia. Ahora, ¿qué me inclina hacia una y otra? Principalmente el tema de deducción. Porque al final, si no voy a deducir, puede ser más conveniente para mí el tema del crédito tradicional, porque pues no me meten tantas broncas y al final pues el coche sale a mi nombre. Claro. Oye, Toño, también hay unos esquemas bien interesantes de crédito donde yo pago una mensualidad, pero después de ciertos años tengo la opción de dar un pago adicional para que este auto sea mío, o si no lo quiero, pues le digo a la agencia, oye, pues dame el más reciente, la nueva generación, y sigo pagando una mensualidad, ¿no? ¿Este esquema qué es? Ese esquema... ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo pediría? Nosotros en BMW lo llamamos Select. El plan tiene casi 20 años activo en Europa. En México tiene no más de 7 años. La verdad es que en lo personal es un esquema que a mí me gusta porque financieramente hablando conviene más. Si yo pienso quedarme el coche más de 3 años, definitivamente no conviene. Pero si soy una persona que suele cambiar el auto cada 2 o 3 años, me conviene. De acuerdo a los esquemas, a los impuestos y a la forma que se adquieren los autos aquí en México, hoy día tener mi factura en mi mano es muy caro. ¿Por qué? Porque pago, no lo sabemos siempre, pero el valor del coche viene con dos impuestos. Uno es el ISAN y el otro es el IVA. Y eso es aproximadamente el 26% del valor de mi factura. Entonces, pongamos un ejemplo, un coche de 1,000,000 pesos, en cuanto yo lo facturo y ya es mío, yo ya perdí 260,000 pesos. Y es simple y sencillo. Entonces, ¿qué representa este esquema?
podemos dar un enganche. En el caso de BMW lo manejamos de esa forma, damos un enganche desde un 20 hasta un 50%, dependiendo del coche. Uh-huh. Y durante un plazo de 24, 36 o 48 meses, nosotros solo vamos a pagar una parte del valor del auto. Uh-huh. Entonces, no es necesario irme a un plazo de 60 meses o dar un enganche del 60% o dar una mensualidad estratosférica para poder adquirir un auto en BMW. Simplemente durante ese tiempo pago esa mensualidad baja a un plazo corto con un enganche bajo y al finalizar el crédito yo decido. Esa es la parte padre, o sea, no me estoy atando a un crédito a 60 meses. Yo al final puedo decidir si quiero cambiar mi auto, que como mencionaba, si yo cambio cada 2, 3 años, no va a hacer diferencia. Puedo incluso devolverlo, que eso, por ejemplo, es una garantía. Al final, ese pago final es un valor garantizado del coche, en el que mínimo me van a dar eso, ¿no? Entonces, si yo en 2 años de repente me conviene, ¿sabes qué? Te regreso el coche y queda la deuda, lo puedo hacer. O si yo me lo quiero quedar, al final digo, ¿sabes qué? Manejé este coche, no tenía pensado quedármelo, pero me encantó y si lo quiero, lo puedo liquidar con lo que tenía al principio, a lo mejor para un enganche más alto, o lo puedo refinanciar. Si lo refinancio... Esto es muy interesante. Sí, claro. Al final, si lo refinancio, como les digo, no conviene tanto, pero si tengo la intención de cambiar cada 2, 3 años, se vuelve muy atractivo porque no me descapitalizo. Sí. Sí, es como rentar un auto prácticamente, ¿no? Exacto. Y pues tienes un coche siempre nuevo, el tema de los servicios en muchas agencias está cubierto también cuando sacas estas cosas. Yo creo que lo mejor es ir con un asesor y que te cuente, ¿no? Oye, estos son los planes que tenemos para ti y también que tú le cuentes, oye, pues cuánto puedes dar de enganche máximo, el plazo del crédito, ¿qué tan grande en el tiempo quieres que sea esta cosa y pues ese monto a financiar pues también y el plazo, ¿no? Va a mover la tasa de interés del vehículo. Obviamente mientras más grande sea tu enganche y más corto en el tiempo sea el plazo del financiamiento, pues igual la tasa de interés va a ser más económica, ¿no? Al revés, si tu enganche y el crédito son un tiempo mucho más grande, pues tasa de interés puede subir. Entonces hay que jugar con esas variables cuando vayas a la agencia, ¿no, Toño? Claro, digo, al final eso varía dependiendo las financieras, incluso los mismos bancos dan tasas diferentes dependiendo plazos, dependiendo riesgos, dependiendo, que ahí es donde justamente entra este tema del buró de crédito, ¿no? Al claro. final, si yo tengo un buen historial, si tengo un mal historial, si a lo mejor una deuda ahí me está pesando, eso puede determinar también la tasa que me pudieran brindar para adquirir un coche. Al final la tasa es determinada por el riesgo y como bien mencionan, si el plazo es más corto y el enganche es más alto, el riesgo es menor, por lo cual la tasa puede ser menor. Pero si el enganche es muy bajo, el plazo es muy largo, el riesgo es mayor y por consecuente, dependiendo de la entidad financiera, puede aumentar la tasa. Caso claro. específico BMW, nosotros variamos sí dependiendo plazo y dependiendo también el esquema y el plan que tomemos. Claro. Amigos, si ustedes quieren saber cómo está su reporte de crédito especial, pídanlo en www.burodecredito.com.mx. Es gratis por ley una vez cada 12 meses. Y pídanlo de una vez con mi score del Buró de Crédito. El mi score te cuesta 58 pesos. Todas las agencias y todos los que dan crédito también lo checan porque el reporte de crédito te predice, cuenta tu pasado y tu presente de tus créditos y el mi score predice el futuro de pago probable y son dos de las cosas básicas que todo otorgante de crédito considera. Oye, Toño, si voy a ya animarme a sacar un coche y eventualmente pues lo voy a vender, ¿me debería yo de fijar en algo en específico para que sea más fácil venderlo más tarde? Por ejemplo, el color del vehículo, su nivel de equipamiento u otra cosa. Porque me imagino que es más fácil vender un coche, no sé, pongamos alguna cosa, gris, que un coche de color, no sé, rosa fosforescente. No sé, claro. Tú dime, tú eres el experto. Híjole, ahí te tengo, digamos, una opinión objetiva y una subjetiva. A ver, échamela. Por el lado objetivo, pues sí, obviamente un coche con un color un poco más neutro o a lo mejor con algo no tan llamativo o algo. Por ejemplo, en este caso, hoy día en el mercado encuentras muchas SUVs, ¿no? Entonces, obviamente el mercado de un SUV nuevo es así y el mercado del seminuevo, pues es así. Por otro lado, si yo me compro un coche 2 puertas, que su mercado es así, el mercado del seminuevo va a ser así. Entonces, claro.
por el lado objetivo, sí nos podemos fijar en lo que se está vendiendo, en lo que se está buscando y de acuerdo a eso determinar. Pero por el lado subjetivo, digo, siempre es padre estrenar tu coche con lo que te gusta, en el color, la versión. Al final los gustos de todos pues, no son iguales, y si yo quiero un dos puertas, si me puedo dar el gusto, y si lo quiero morado con los rines rosas, digo, el gusto de cada quien, ¿no? Sí. Al final sí puede ser más difícil venderlo, pero digo, el tema del auto es, como muchas personas dicen que es la segunda compra más importante, ¿no? Y sí, las condiciones de crédito, las condiciones de compra, todo eso es muy importante, pero al final es algo con lo que vamos a estar mucho tiempo. De repente se vuelve el espacio, el único espacio en el que estamos completamente solos, entonces es muy importante que sea algo que nos guste y nos agrade. Entonces, sí lo podemos considerar, como asesor no se lo recomendaría tanto, porque pues a nosotros lo que nos gusta es hablarle a nuestros clientes en 6 meses y que nos digan lo contentos que están con sus autos, ¿no? Más que, bueno, pues ya nada más estoy esperando a poderlo vender. Claro, claro. Digo, si eres de los que pierdes el coche seguido en los estacionamientos, pues me imagino que ese color morado con rines rosas, pues ese sí va a ser fácil de encontrar. Oye, Toño, ¿y los coches tienen que venir acompañados de un seguro para coche? ¿Qué cosas son importantes de fijarme al momento de elegir mi seguro para mi auto? Importantísimo el tema de coberturas. Igual todo esto, algo que hay que entender es que en el tema automotriz ya vivimos en una bendita época en la que todo se adapta a lo que buscamos. O sea, hay muchas alternativas de seguro que se adaptan a lo que necesitamos. Si necesitamos la cobertura básica, lo podemos encontrar, pero hoy día encontramos coberturas hasta de llantas y rines para que nos protejan, por ejemplo, de los baches. En BMW, de hecho, lo ofrecemos prácticamente en todos nuestros créditos, esta opción de que si se me vuela una llanta, doy un pequeño deducible y me la cambian, ¿no? Y eso es algo que creo que en todas las marcas se sufre y en todos los autos se sufre. Entonces, hay otras que nos cubren contra robo de autopartes. En realidad, es importante, sí, asesorarnos. Es algo que a veces cuando adquirimos el auto dejamos un poquito de lado y decimos, bueno, pues con la cobertura que traiga, ¿no? Pero al momento de que ya tenemos un siniestro, ya tenemos una situación, no sabemos lo que podíamos haber tenido en su momento, ¿no? Por ejemplo, hay coberturas, generalmente son las coberturas más altas o las premium que llamamos, que ya incluso traen autorrelevo. Y en una ciudad en la que prácticamente nunca nos detenemos, tener un autorrelevo, híjole, es una bendición. O sea, si te quitan un coche, cuando entra a taller por seguro, casi siempre es tiro por viaje un mes. Y de repente que ese mes, unos 15 días, pueda tener un autorrelevo, se agradece muchísimo. Y eso muchas veces no lo sabemos o no lo consideramos ni siquiera al momento de adquirirlo, ¿no? Claro, Toño, ¿qué cosas más importantes estás diciendo? Déjenme, amigos, contarles de una experiencia personal. Miren, y yo siempre les digo que lean con cuidado los términos y condiciones de sus productos y de sus créditos. Y yo mismo pequé, Toño, porque contraté un seguro de auto en algún momento de mi vida. Que tenía un nombre súper rimbombante, el Pro Ultra, pues wow, ya sabes, ¿no? Y pues es cobertura amplia, ya ni siquiera me tomé la molestia de leer las letras chiquitas. Resulta que un día voy a visitar a mi madre, dejó el automóvil enfrente de su casa. Toño, al salir de la visita, mi auto estaba sobre ladrillos. Se habían volado las llantas con los rines, las cuatro. ¿No? Y eran, por cierto, unos rines de una camioneta, entonces pues era un rin de 21 pulgadas, si no mal recuerdo, y pues dije, no pasa nada, tengo mi seguro Ultra Wow Plus, ¿no? Entonces le llamo al seguro y le digo, oiga, pues me bajaron aquí los rines, necesito que venga el ajustador para que me pongan nuevas, ¿no? Ah, señor, gracias por haber contratado nuestra póliza Ultra Plus Wow, no incluye el robo de esas autopartes en particular, ¿no? Y Toño, pues fue bastante cariñoso comprar estas piezas. Además, estaban agotadas. Yo tuve que dejar ese coche ahí en la calle varias semanas sobre estos ladrillitos, así, ya sabes, tambaleándose, rogando de que nadie se fuera a recargar en él y fuera a caer. Entonces, sí, es bien importante, amigos, que ustedes se lean y conozcan bien los seguros para decidir el mejor seguro para ustedes. Y hablando de rines, Toño, algo bien interesante que leí cuando adquirí mi último vehículo, es que, mira, los rines grandotes, Toño, a mí me encantan, nos encantan a todos, se ven padrísimos, pero es peso que está cargando el carro, ¿no? O sea,
el motor tiene que hacer un esfuerzo para mover este rin, y obviamente mientras más grande el rin, más pesado es, y impacta algo en el consumo, ¿no? Y la llanta podría ser más frágil, ¿no, Toño? De hecho, en realidad el tema del rin no necesariamente afecta al peso, sino más bien a la comodidad del auto. También, sí. Sí, porque principalmente nosotros los rines grandes los vamos a encontrar generalmente en autos muy deportivos. En ocasiones los encontramos en otro tipo de auto, pero generalmente el caso es cuando lo queremos hacer un poco más llamativo o que se vea un poco estéticamente mejor. No necesariamente tienen en esos autos no necesariamente tienen un propósito funcional, más estético, pero en los autos en los que realmente funciona un rin grande, generalmente lo hace para bajar puntos de gravedad, hacerlo que se pegue un poco más al piso, lo hacemos más ancho para que tenga más agarre, obviamente sí conlleva en tema de consumo de combustible, pero también en tema de arranque o de agarre. Sí. Entonces, el rin grande casi siempre... lo que sí nos va a pegar es tema de comodidad, o sea, es una realidad. Ya no tenemos esta cama de este tamaño para que acolchone cuando pegamos en un bache, ya tenemos una de este tamaño, entonces prácticamente todo el impacto se lo lleva el rin, que de por sí es duro, entonces pues se transmite de una forma muy brusca al interior del auto. Sí. Pero sí, digo, el tema de los rines, las llantas, tenerlo protegido es importantísimo, porque el coche puede estar en perfecto estado, puede estar impecable, pero si trae una llanta ponchada, pues no es de mucho uso, digamos, el auto. Entonces, tenerlo claro, protegido, tomarlo en consideración también a la hora de adquirir un auto, también el uso y todo, de suma importancia. Muy bien, Toño. Y estamos a punto de entrar a las preguntas del público, pero yo quiero hacerte una más, si me permites, antes de entrar a las preguntas. Oye, Toño, ya sabemos que por el tema de la pandemia, pues bajaron las ventas de los automóviles en un montón, bueno, en toda la República, ¿no? Entonces, las agencias, por ejemplo, tienen todavía autos modelos 2020 ahí en sus bodegas, en las agencias, y ya llegaron los modelos 2021. Toño, ¿cuál sería la ventaja y la desventaja de considerar un modelo nuevo, o sea, un auto nuevo sin rodar 2020 o mejor uno 2021? Generalmente lo que va, casi en muchas marcas el cambio de un año modelo a otro es prácticamente nulo. Considerando un periodo completo de cuando compro un coche hasta que lo vendo, el comprar un auto modelo 2020 comparado con un 2021 en este momento me va a beneficiar en que el auto es muy probable que me salga más barato. Y es muy probable que estos sean los que están entrando en las promociones, en los financiamientos, etc. Pero al final, la bronca de adquirir un auto de estos es que ya adquirimos un auto en cierto modo devaluado, ¿no? Las agencias procuran, por lo mismo, deshacerse rápido de los modelos 2020 antes de que lleguen los modelos 2021 por lo mismo. Adquirir un modelo 2021, ¿qué me ayuda? Pues obviamente tengo un auto nuevo, tengo un auto que todavía no tiene un reporte de venta como tal, y que generalmente, obviamente, tiene un valor mayor. Cuesta más, pero tiene un valor mayor. Uh-huh. Otra diferencia puede ser justo esta parte del cambio de equipamientos, ¿no? Hay algunos autos que, por ejemplo, el año pasado tenían esta cosa, pero este año ya traen este adicional. Entonces, uh-huh, económicamente, si yo lo que busco es una muy buena oferta, es muy buena opción sacar un auto de un año anterior. Incluso cuando cambia la línea completamente, es momento para adquirir ese coche, ¿no? Si yo, por ejemplo, quería un Serie 4 de la línea anterior, uh-huh, ahora que llegó la nueva, es momento de adquirir ese porque puede que tenga una muy buena oferta. No tengo el más nuevo, pero tengo una buena oferta. Como comentaba, al final, si yo decido adquirir un 2021 al momento de venderlo, pues voy a tener el beneficio de que lo va a vender un poco más caro, de que va a tener la tecnología más reciente, digo... Es cosa de perspectivas y es cosa de lo que busquemos. Si buscamos una oportunidad de adquirir el auto, 2020 es la opción. Si lo que queremos es ese auto específico, evaluar la opción del nuevo puede ser interesante, ¿no? Ok, Toño, vamos a pasar a las preguntas del público. Claro. Tu pregunta, ¿saben cómo se reportan los arrendamientos en el buró? Pues el arrendamiento es un financiamiento, entonces se va a ver reflejado en tu reporte de crédito, Lulú. Entonces, acordémonos que siempre hay que quedar bien con quien nos presta, ¿verdad, Toño? Hay que pagar nuestra mensualidad correcta. Ahí te van a calcular en la agencia, oye, Lulú, mira,
según el enganche y el plazo que elegiste, la mensualidad te va a quedar de tantos pesos y tienes que pagarlo en tal fecha, ¿no? Entonces tienes que pagar eso correctamente. En mi caso, está domiciliada mi mensualidad, es decir, que cada cierto día de cada mes automáticamente se hace el cargo a mi cuenta y así no me olvido yo de tener que pagarlo. En el caso de otros créditos, como la tarjeta de crédito, donde tu línea va variando según el uso que tú le das, checa tu estado de cuenta. Tienes que pagar, para quedar bien con el banco y para quedar bien en el buró, pagar por lo menos el mínimo que te piden y pagarlo a tiempo. Si puedes pagar más, qué mejor. Por ejemplo, en la tarjeta de crédito, si no quieres pagar intereses, podrías pagar por lo menos el mínimo para no generar intereses o ser un totalero, el que paga el total de sus consumos durante el periodo. Oye, Carmen, te pregunta, mi estimado Toño, en arrendamiento, ¿cómo manejan el cambio del auto? Es decir, ¿se debe de dar algún tipo de enganche? Al momento, en el arrendamiento, como comentábamos, ahí, por ejemplo, hay dos arrendamientos diferentes. Existe el arrendamiento puro, por un lado, y el arrendamiento financiero. Es importante ver qué arrendamiento, qué tipo de arrendamiento me está ofreciendo la arrendadora. La diferencia entre uno y otro es, en el arrendamiento puro, yo al final del plazo no tengo, ni yo como cliente tengo obligación, ni la arrendadora, como arrendadora, tiene obligación de hacer una operación por el valor del auto. En el arrendamiento financiero sí se define desde el principio cuánto voy a pagar, cuál es el valor del coche y lo que tengo que hacer para adquirirlo. Entonces ahí sí tengo una obligación de compra, por así decirlo. Uh-huh. Y lo hacemos en un arrendamiento puro, ustedes pueden llegar, dejar el coche e iniciar un nuevo contrato con un nuevo enganche y ahí se acaba. Si yo tengo el financiero, si es necesario pagar el coche, luego venderlo a la agencia y de ahí puedo utilizarlo para el enganche del nuevo. ¿Vale? Entonces, va a variar dependiendo del esquema que tengamos y el trato que tengamos, ¿no? La verdad es que hay mucha flexibilidad, ¿no, Toño? Como tú bien acabas de describir, un montón de planes diferentes que sí, se adaptan a las condiciones y necesidades de los clientes. Es cosa de que vayas a la agencia a asesorarte. Jorge Vadillo me pregunta, ¿es verdad que se puede eliminar mi historial crediticio en buró de crédito? Jorge, si alguien te está diciendo, oye, dame dinero para que te elimine, te saque del buró o te modifique la información que ahí vive, eso es falso. Estás hablando con un defraudador que con los datos personales que tú le vayas a dar, te va a robar la identidad, te va a pedir dinero disque para hacerte el trámite, cosa que no puede hacer, te va a robar tu lana. Jorge, los créditos sí se eliminan de una forma automática según la ley que nos rige, que es la ley para regular las sociedades de información que inicia y las reglas que aplican el banco. Si quieres ver cuándo se va a eliminar un crédito, después de tus datos generales, viene un área que se llama resumen de créditos y ahí ponemos la fecha estimada de eliminación para ti. Ahora, Jorge, esperar a que se elimine un crédito con incumplimiento de pago no es una solución a los problemas, porque cada vez que no pagaste, pues la deuda se hizo más grandota, estás tomando historial crediticio con estos retrasos de pago, es decir, quienes prestan no van a estar tan interesados en un perfil de alguien que no cumple, sino al revés, están interesados en los perfiles de las personas que sí cumplen con sus pagos, ¿no? Y seguramente ya te están llamando a los despachos de cobranza. Entonces, lo que tienes que hacer no es preocuparte por cuándo me sacan del buró, sino cómo le hago para seguir manteniendo un historial crediticio atractivo. Pagar por lo menos el mínimo a tiempo. Si no puedes porque tienes una situación económica ahorita complicada, ve con la empresa que te dio el financiamiento, busca a ver si hay un plan de perdóname, se me acaba de ir a punta de la boca. Lo que tienes que hacer es ver si te pueden cambiar las condiciones de tu crédito. Por ejemplo, si te pueden bajar la tasa de interés, si te pueden expandir en el tiempo tu crédito. Se busca que la mensualidad sea más baja, ¿de acuerdo? Para que puedas seguir pagando adecuadamente y sigas manteniendo eso podría ser. Se llama una reestructura. Ya me cayó el 20, Toño. Ahora sí me acordé. Vamos. No sé si me escuchaste, Toño. Catalina nos pregunta, quiero la mejor opción para adquirir un auto de agencia a crédito. ¿En qué debo de fijarme?
Bueno, principalmente tenemos que, bueno, lo que recomendamos casi siempre es acercarnos con el asesor para que nos haga una preevaluación. Uh-huh. Obviamente ver cómo estamos en tema de ingresos, cómo estamos en tema de historial, si tuvimos alguna bronca en buró, para que nos den alternativas. Si tenemos estos tres temas en orden, la recomendación es obviamente fijarnos en tema de tasas de interés, que elijamos un esquema de financiamiento que se acople a lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, en este caso, que podamos escoger entre un crédito tradicional, a lo mejor un selecto, un arrendamiento puro, un arrendamiento financiero. Y de acuerdo a eso, ver las mejores opciones en cuanto a tasas de interés, temas de pago, esquemas y todo. Eso, digamos, ya es a modo un poco más personal. También es muy importante que busquemos alternativas que nos faciliten el tema del pago de nuestras mensualidades. Generalmente, la domiciliación es una gran herramienta que tienen muchas financieras, justamente para poder que no nos retrasemos. Pues es más fácil porque pues nada más tal día me van a tomar de mi cuenta la cantidad que necesito pagar y es menos probable que nos retrasemos. Pero generalmente lo que yo les recomendaría es eso, ¿no? Que chequemos tasas de interés, que chequemos plazos y facilidades de pago. Claro que sí. Y si tienen un reporte de crédito que no sea tan atractivo, recuerden que siempre pueden mejorarlo. Pueden volver a pagar adecuadamente sus créditos y seguir con esa tendencia positiva para que los amigos que dan financiamientos digan, ah, mira, ya hubo un cambio. Esta persona ya está pagando otra vez bien. Vamos a ver sus ingresos, su capacidad crediticia, es decir, cuánto tiene realmente para pagar un financiamiento. Y entonces se va a definir pues, qué tipo de crédito te pueden dar. ¿A qué plazo, no? Oye, Eugenio tiene una pregunta muy especial para ti, Toño. Okay. Yo creo que va a ser un poquito difícil de contestar, pero tú me dirás. Pregunta, ¿en cuánto te sale el cambio de propietario de un auto? Me imagino que ha de haber diferencias entre los estados de la República. ¿Tú tienes algún estimado de, por ejemplo, cuánto sale aquí en la Ciudad de México, en el Edomex? La verdad, no tengo el dato exacto. Depende, como bien mencionas, depende de la entidad financiera y también depende cómo lo hagamos. Si hacemos el trámite personalmente, siempre es más sencillo, pero como sabrán, todos los trámites de gobierno suelen ser más caros. La otra alternativa es que busquemos a un gestor de confianza que nos apoye, pero generalmente ellos cobran un servicio de gestoría, obviamente porque ellos son quienes van a las oficinas a realizar estos trámites. Mi recomendación es que nos metamos directamente a la página, porque toda esa información sí viene en las páginas gubernamentales. Si estamos en Placán, Ciudad de México, Morelos, Estado de México, nos metamos directo y ahí podemos consultar lo que necesitamos dependiendo de la entidad y el costo de los trámites. Claro que sí. Daniel pregunta, actualmente, Toño, ¿qué uh-huh. considerarías tú como una buena tasa de interés para un crédito de automóvil? Híjole, bueno, pues una buena tasa de interés creo que todos consideramos una tasa cero, ¿no? Claro, bueno, esa sería la mejor tasa, por supuesto. Unos meses sin intereses no le vienen mal a nadie, pero bueno, la verdad es que las tasas de interés... Oye, pero si hay esquemas así de repente, ¿no, Toño? En créditos de corto plazo que luego te ofrecen tasa cero por ciertas mensualidades. Sí, de hecho, actualmente nosotros en BMW tenemos algunas promociones justamente con meses sin intereses, llegan a salir... Y es muy bueno aprovecharlas. Pero, híjole, una buena tasa de interés es algo difícil de encontrar, pero al final depende mucho de la época. Por ejemplo, si hablamos antes de pandemia, una buena tasa de interés rondaba el 12%. Hoy día, después de pandemia, nos encontramos uh-huh. tasas hasta del 7-8%. Entonces, la verdad es que puede variar mucho. Mi recomendación es evaluar todas las opciones y acercarnos justo con nuestros asesores en las agencias para que nos den las mejores opciones posibles. Eso sí es importante mencionar. Si yo voy a adquirir, en este caso, a lo mejor un BMW, es muy probable que en la agencia tengan convenios especiales con financieras o con la propia financiera de casa con tasas que son exclusivas para la marca. Y esas suelen ser las mejores que vamos a encontrar. Eso sí, y volvemos al tema de buró. Es muy importante que tengamos muy bien nuestro buró, que tengamos muy bien nuestro historial para que este tipo de oportunidades no se nos vayan de las manos cuando se nos presenten. Claro, ya quedamos también que la tasa de interés va a variar según el monto del enganche que tú vas a dar y el plazo, entre otros factores.
Eréndira Sepúlveda pregunta, ¿cómo saber si estoy en buró de crédito? Eréndira, si tú alguna vez solicitaste un crédito, desde ese momento ya tienes un expediente en el buró. Porque cuando pediste un crédito, llenaste una solicitud de crédito donde diste la autorización para que esa empresa consultara el reporte de crédito especial en el buró de crédito. Ahora, si no tenías un expediente, en ese momento se crea uno para ti. Y si esa empresa te dio el financiamiento, nos habrá reportado por lo menos una vez al mes qué características tiene tu crédito y cómo lo has manejado, cosas buenas y también no buenas. Entonces, esa es la respuesta. Si tú quieres saber cuáles de tus financiamientos están en tu reporte de crédito, puedes pedirlo en burodecredito.com.mx. Sergio pregunta, ¿es conveniente realizar un refinanciamiento en esta época de pandemia? Me hace falta un año para terminar de pagar mi carro, pero no me dejan de marcarme para ofrecerme otro vehículo. ¿Qué opinas, Toño? Híjole, sí puede ser conveniente el tema de cambiar. De hecho, es una estrategia que en una ocasión un gran amigo me compartió, que de hecho es, digamos, la base de este plan Select que comentábamos, ¿no? A veces he conocido casos que, por ejemplo, sacan un auto a un plazo muy largo para pagar una mensualidad baja y a la mitad del plazo dicen, ¿sabes qué? Te dejo el coche, liquídame la deuda y con lo que me sobre lo uso por el enganche de uno nuevo y saco otro, ¿no? Que es un poquito lo que hablábamos del CEDEX, pero eso es un esquema uh-huh. tradicional. Creo que sí depende mucho de la situación en la que nos encontremos. Definitivamente, sacar un coche nuevo ahorita, las condiciones se van a prestar ya sea para que paguemos menos por el mismo coche o que paguemos lo mismo por un coche mejor. Pero sí es muy importante evaluar si estamos en posición de poderlo hacer, si es conveniente y favorable. La recomendación es hacerlo, porque como mencionábamos, no siempre un coche nuevo nos va a causar menos problemas, a lo mejor que un coche seminuevo o un coche ya usado. Los coches empiezan a desgastar, empiezan a pedir gastos que van más allá de mi tema mensual, ¿no? Y tener un auto nuevo son al menos 2 años de estar libres de ese tema, si acaso los servicios que lleguen a tocar en el caso de otras marcas. En el caso de BMW, pues están cubiertos completamente gratis, pero pudiera ser un buen momento, solo es importante evaluar que sí sean las condiciones y que nosotros seamos capaces de poderlo hacer. Claro, y luego pues hay marcas que también te ofrecen pues expandir tu garantía, ¿no? Una garantía extendida, pues te podría costar una lanita, pero te podría dar varios años de extra tranquilidad, ¿no? Nada más pregunta qué tipo de cosas cubre la garantía extendida y qué partes no. Diego pregunta, ¿cómo puedo consultar mi buró de crédito? Diego, tú puedes consultar tu reporte de crédito especial en buró de crédito de varias formas. Por internet te metes a www.burodecredito.com.mx o si lo prefieres, también nos puedes llamar por teléfono. Hay 2 números. Si tú vives en la Ciudad de México y área metropolitana, marcas el 55-54-49-49-54. O si vives fuera de esta zona, nos puedes marcar al 800-640-7920. Pon atención porque necesitas tener la siguiente información a la mano para que puedas pasar los filtros de autenticación. Es decir, que el buró pueda validar tu identidad y te podamos entonces enviar el reporte de crédito especial por email. Necesitas saber tu nombre, tu dirección completa. Si tienes tarjeta de crédito, te vamos a preguntar qué banco te lo dio. ¿Cuál es el límite del crédito? Ese tipo de información viene en tu estado de cuenta. No lo tienes a la mano, métete a tu banca por internet. Te vamos a enviar tu reporte de crédito especial. Es gratis por ley, 1 vez cada 12 meses. O sea, hoy lo pides, es gratis. Hoy en 1 año es otra vez gratis. Si lo quieres de nuevo durante este periodo, lo puedes pedir, sí se te va a cobrar. Si lo pides por internet, $35.60. Si lo pides por teléfono, $89. Tony pregunta, buenas tardes. ¿Por qué cada vez que consulto mi reporte de crédito especial, tiende a bajar los puntos en mi score? Bueno, Tony, todo lo que hagas que implique riesgo va a bajar tu score y todo lo bueno que tú hagas va a mejorar tu score del buró.
Cosas buenas que haces, pues pagar a tiempo tus créditos, manejar de forma responsable las líneas de crédito autorizadas. También tiene que ver con cuántos créditos tienes abiertos. Mientras más créditos tengas abiertos, menos capacidad de crédito hay para proyectos nuevos. Cosas que no se ven muy atractivas y que bajan tu nivel de score, pues no pagar, generar quebrantos, hacer fraudes, ese tipo de cosas. Entonces, si tú quieres una asesoría personalizada para tu reporte de crédito en especial, Tony, métete a un asesor virtual que te da consejos que vienen directamente de las empresas que otorgan crédito y que te dicen cómo mejorar tu situación en tu reporte de crédito. Es lo que realmente toma en cuenta una institución crediticia para darte un crédito. Pues me imagino que estamos hoy hablando de crédito de auto. Mi estimado Toño, cosas se verían atractivas para que un cliente le quieran soltar un crédito. Ya habías mencionado pues tener un historial crediticio con pagos puntuales, ¿no? Que genera confianza. Me imagino que otro factor podría ser la edad, ¿no? Imagínate que llega un cliente de 110 años y quiere un carro a 10 años pues, o 5 años, ponle tú, pues se ve un poco complicado porque que vivamos hasta tanto tiempo, pues es casi imposible, ¿no? Sí, no, de hecho, ahí depende, por ejemplo, de la financiera. Hay financieras que nos permiten tener crédito hasta los 74 años, 11 meses. Y esta edad la tenemos que tener hasta antes de la finalización del crédito. O sea, si por ejemplo yo tengo 73 y quiero un crédito a 3 años, es probable que no me lo den. Pero siempre y cuando, sí, uh-huh. Siempre se puede considerar con tema de historial. Por ejemplo, si tengo buen historial, igual y, sí me lo podrían otorgar haciendo una excepción, o bien incluso nos lo pueden otorgar a través de los famosos avales. Los avales siempre van a ser figuras que pueden soportar la operación. No necesariamente la van a pagar, pero entrarían en caso de que nosotros incumpliéramos con la con el pago de la misma, ¿no? Otra cosa a considerar importante es tema historial. El historial no siempre es pago bien o pago mal. El historial también lleva la cantidad de créditos que he tenido, cuánto crédito me han otorgado, cuánto pagaba al mes, por cuánto tiempo lo he tenido y si lo pagué bien. Entonces, por ejemplo, una recomendación que hacemos es si vamos a solicitar un crédito por 500 mil pesos, haber tenido un crédito igual no de la misma cantidad, pero similar, que sea de unos 250, 300 mil pesos al menos, que hayamos pagado por durante un año, porque ahí no sé, no me dejarás mentir, creo que el buró considera un crédito hasta después de un año de haberlo, de haberlo adquirido. Si se corta antes, generalmente no se cuenta, o nosotros no lo consideramos. Cada financiera tiene su forma. Insisto, van a haber financieras que pueden dejar pasar incluso temas de buró, pero sus tasas van a ser mucho más altas o nos van a hacer, o nos van a exigir un enganche o un plazo determinado para podernoslo otorgar. Digamos que ellos ya ponen las condiciones. Efectivamente, así es en todo tipo de otorgante de crédito, como Toño bien lo describe. Cada uno tiene sus propios modelos de negocio y de riesgo. Obviamente, nosotros nos podemos ayudar teniendo un excelente reporte de crédito que los enamore a todos. Entonces, sí, va a depender de cada uno de los otorgantes de crédito. En tu reporte de crédito especial, que es el reporte que te damos a ti como persona, vienen 2 años de histórico de pagos. Y en el reporte de crédito ordinario, que es el reporte que usan las empresas para prestar, vienen 6 años de historial. A ver, continuemos con preguntas. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Juan Arturo pregunta, ¿cómo puedo saber cuándo salgo del buró de crédito? Por fin. Especial en burodecredito.com.mx. La primera parte del reporte vienen tus datos generales. Luego viene un resumen de los créditos que tú tienes. Los que están cerrados, ahí en la penúltima fila, dice fecha estimada de eliminación. Se pone el año y el mes en que estimamos que ese crédito va a salir de tu historial crediticio. Estefanía pregunta, hola, yo estoy en el buró, pero por un crédito grupal donde otra señora no pagó y nos metieron a buró a todas. ¿Cómo puedo salir? Bueno, Estefanía, un crédito grupal, un crédito con aval, obligado, solidario o similar, lo que quiere decir es que hay más de un acreditado. En este caso es un crédito de grupo, hay varias personas que son responsables del pago de toda la mensualidad y por ende de toda la línea del crédito. Eso quiere decir que si se cumplió con el pago correcto de la mensualidad,
pues el registro positivo es para todos. Pero si esta señora del grupo falló, pues no se cumplió tal vez con el pago mínimo requerido, y entonces el retraso es para todos porque todos son codueños y corresponsables de este financiamiento. Pues hay que ponerle un poquito de presión a esa señora para que se ponga al té en su parte, ¿no? Porque la verdad lo que tú quieres es mantener un buen historial crediticio para que cuando vayas aquí con Toño, pues te dé el carro que tú quieras, ¿no? Entonces, amigos, si ustedes van a sacar un crédito de esta naturaleza donde son coacreditados, pues conozcan bien a las demás personas, ¿no? Y sean beneficiarias directas del crédito, ¿sale? Entonces, no hay otra más que para pagar el mínimo requerido, mi estimada Estefanía, por todos los integrantes del grupo, o si, digamos, ponle tú que esta persona no pagó y los demás absorben su parte, bueno, pues entonces va a actualizar el reporte de crédito a más tardar en 10 días para decir que otra vez se pagó adecuadamente este financiamiento. Pero tú imagínate, Estefanía, no quiero echar no quiero ser mala onda, pero imagínate que alguien de ese grupo se muere, ¿no? Bueno, ¿quién tiene que pagar su mensualidad? Pues el resto del grupo, porque los que están vivos son codueños y corresponsables del pago de todo el crédito. Tony pregunta, ¿cuál es la diferencia entre buró de crédito, círculo de crédito y Destácame? Bueno, Destácame no los conozco, ahí te la debo, Tony. Círculo de crédito es el competidor del buró. Son más nuevos en el mercado, nosotros tenemos 25 años en el mercado, ellos tienen más o menos la mitad y nosotros somos el jugador más grande, los que tienen la base de datos más grandota, de mejor calidad, y obviamente pues los otorgantes de crédito nos prefieren. Así que si tú vas a dar crédito, ¿qué esperas? Trabaja con Buró, burodecredito.com.mx, ahí hay una pestaña hasta arriba que dice otorgantes de crédito, que son para las empresas que quieren dar financiamientos. Últimas dos preguntas, Toño, porque se nos acaba el tiempo. Lucía pregunta, tengo una deuda con una financiera. Pago 1,600 pesos por quincena y no se va nada a capital. Y con esta situación ya no puedo pagar. ¿Qué debo de hacer? Lucía, acude a esa financiera, explícales tu situación. Ellos van a buscar qué tipo de plan te pueden ofrecer en tu caso particular. ¿Sale? Busca una reestructura de tu crédito para que se haga más grande en el tiempo. Este financiamiento te cambia en la tasa de interés para que puedas seguir pagando adecuadamente y esos 1,600 pesos que estás pagando en la quincena tal vez puedan aportar más a capital. Eso sería, ¿no? Y la última pregunta, Rojas pregunta, yo estoy en buró hace años. Ah, pues tienes experiencias crediticias. Muy bien. Mi pregunta es, ¿se borra mi historial en cierto tiempo? Ah, entonces se refería a que tenía un registro con retrasos en el buró. Eso es diferente, porque amigos, acuérdense que el buró no es una lista negra de deudores. Todos estamos en el buró, ¿sale? Todos, mientras hayamos pedido, tengamos un crédito, tenemos ahí un registro. Entonces, se está preocupando Rojas por cuando se borra la información. Mira, lo más fácil es checar tu reporte de crédito. Hay una sección que se llama resumen de créditos, ahí los créditos que aparezcan como cerrados, el buró te calcula la fecha estimada de eliminación. Mira, la ley y las reglas del Banco de México que aplican son bastante complejas. Si lo quieres ver en resumen, un crédito de persona o de empresa puede vivir hasta 6 años en el buró, siempre y cuando sea de 1,000 a 400,000 unidades de inversión su deuda, ¿de acuerdo? Si es menos de 1,000 UDIs de deuda, pues depende del nivel de la deuda. Podría vivir de 12 meses a 4 años. Y hay algunos escenarios que se plantean donde la información no se puede eliminar. Esos son adeudos de más de 400,000 UDIs o cuando el consumidor hace un fraude en algunos de sus créditos no se puede eliminar la información o cuando en proceso hagamos pelotas con la ley, mejor checa tu reporte de crédito especial y ahí lo puedes ver. Mi estimado Toño, estamos llegando al final de la transmisión. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que están en el programa? Claro, nosotros nos encontramos en la esquina BMW, aquí en BMW Sever San Antonio. Estamos ubicados en la calle de Nueva York, número 327. Ahorita entendemos que por la pandemia será difícil que nos visiten, pero nos pueden encontrar también en Instagram como BMW-San Antonio o en Facebook como BMW Sever San Antonio. Si quieren llamar a la agencia, puede ser al 15000500 o nos pueden mandar un WhatsApp al 557907-5647. Yo, a modo personal, a veces trabajo con unos amigos en una página que se llama wk.media en Instagram, en donde tenemos una página de internet
y llego a publicar algunas noticias de industria automotriz. Entonces, por ahí nos pueden encontrar. Nos va a dar mucho gusto verlos aquí en la esquina BMW. Y pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Toño, muchas gracias a ti. Amigos, asesórense siempre con un experto, ¿no? Porque es una compra importante que tienes que realizar. Si tú quieres entrar en contacto con Buró de Crédito, también hay varias formas. Les repito con gusto los teléfonos: Ciudad de México y área metropolitana, 55 54 49 49 54. Fuera de esta zona, gratuito, la llamada al 800 640 7920. La página de internet burodecredito.com.mx. Cuidado, hay páginas de internet falsas que pretenden ser del buró. Así que. Y la rodadora allá afuera. Así que apúntense las reales. Buró de Crédito México en Facebook, que es donde nos estás viendo. Si quieren conectarse a través de Twitter, arroba Buró de Crédito MX. Nuestro Instagram, Buró de Crédito MX. Este programa y todos los demás que hemos hecho, más cápsulas de educación financiera, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube bajo Buró de Crédito México. Chamba, ¿hay en Buró? Sí, en LinkedIn nos pueden encontrar bajo Buró de Crédito. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Toño, muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy seguro que fue de mucha ayuda para muchas personas. Yo también aprendo mucho en estas sesiones de Facebook Live de Buró de Crédito. Gracias, Toño. Nos vemos en la próxima. Amigos, nos vemos. Feliz viernes y buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.